Bienvenidos nuevamente a Toma 1, el programa de cine y series que te encanta y que a nosotros nos encanta hacer. Y hoy tenemos un programa cargadísimo porque nos metemos en el mundo de El primer hombre en la luna, también Familia al instante. Te voy a recomendar una serie que en el 2018 la rompió y que tenés que ver. Quédate del otro lado, esto es Toma 1. Hoy en Toma 1 adoptamos un estreno que te va a encantar. Se trata de Familia al instante. También viajamos al espacio con Ryan Gosling en El primer hombre en la luna, gran película de Damien Chazelle. Como siempre, vamos a ver los estrenos que te esperan para esta semana. Arrancamos con las recomendaciones de las mejores series que viste este año. Ahora sí, no te muevas de la pantalla que ya arranca Toma 1. Arrancamos los estrenos de esta semana con una película que te quiero súper recomendar y sobre todo porque tiene el sello, Garantía Billet Cines. Estoy hablando de Familia al instante, una peli protagonizada por Mark Wahlberg y Rose Byrne. La historia es la de una pareja que decide agrandar la familia y adoptar tres hermanos, Juan, Lizzie y Lita. Por supuesto que los problemas arrancan con la llegada de estos chicos y vas a disfrutar de grandes escenas para divertirte y también para emocionarte. Una peli apuntada 100% a la familia y sobre todo para salir del cine y sentarse a hablar sobre algunas decisiones que toman estos padres o las decisiones que toman estos chicos. Tenemos el avance, disfrútala y por supuesto recordá, esto es Garantía Billet Cines. What's the matter? So many kids in foster care, and it's just heartbreaking. And I found this adoption agency, and they're having an orientation. Don't show me that. You're trying to break my heart. I just got home from work. If I had a family, I wouldn't have to keep going to different schools. Kid just wants to go to one school. I wish I had a mommy and daddy to kiss me goodnight when I go to bed. Oh, come on. We found a great match for you guys. Most folks want nothing to do with teenagers. They use drugs and they watch people playing video games on YouTube. Hi! This is FYI, we can all hear you. Bye-bye. She comes with two younger siblings, Juan and Lita. Three kids? Too much. Why would you show us that? What are we supposed to say, no to that now? Come here, look around. Make yourself at home. And I'm not saying we're perfect parents. You wanna play a little bit? But we might have a little bit of a knack for this. Oh no! Hunter. No, we're not having chips tonight. Give those to me. Oh, no. Oh, Lita, duck! Got time to put it on? Stop it! Sweetheart? She's got a knife. It's just a SpongeBob knife. It's still a knife. Let me fix it for you. Everything's gonna be okay. My first daddy. You suck. I want some of that. Can I help you with anything? Para los grandes y los chicos de la casa, Disney lanzó el primer avance de la versión live action del Rey León. Y por lo que se puede ver, es un lujo en calidad de animación. Mirá, disfrútalo. Everything the light touches is our kingdom. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king.
En Toma 1 hay mucho más, porque los estrenos y nuestra cartelera se completa de esta forma. Ma, hay un señor durmiendo en mi pieza. Se parece mucho a Nacho. ¿Sos amigo de mi mamá? Sí, desde hace mucho. Julia y el zorro. Julia, una ex bailarina de 40 años, y su pequeña hija de 12, Malena, se aíslan en una casa de campo de las sierras de Córdoba. Tratan de superar el duelo de su marido y padre de su hija. Los días pasan sombríos hasta que Julia conoce a Gaspar, un joven bailarín de 20 años que la anima a presentarse a un concurso de baile en la peña del pueblo. You were a lord, but now you get to be a thief. And I'm going to show you how. Please, you have to be a warrior. Fast as you can! Faster! What are you doing to my coat? When do I actually get to, you know, steal? What else you got? Robin Hood. Con Jamie Foxx, Taron Egerton y Jamie Dornan a la cabeza, narra la historia de un joven Robin of Locksley que, endurecido tras luchar como guerrero en las cruzadas, descubre un reino en el que la corrupción se apodera de la corona inglesa. En ese momento, junto a su compañero Little John, toma la decisión de formar una banda de bandidos y liderar una audaz rebelión en la que se enfrentarán al malvado sheriff de Nottingham. Get close with the sheriff. Who do you think the thief is? Clearly he's well trained. Adaptable under fire. You'll get him eventually. You're not Robin of Locksley anymore. You're Robin Hood. Ex Maria Virgine Gaudete. Ooh, that boy bad on the atoms. Cardell's a prodigy. Lo que estás viendo en pantalla son imágenes del making of de la película. Una versión que me fascinó, que quiero que vayas a ver porque vas a experimentar una aventura absoluta, sobre todo si amás la clásica historia de Robin Hood. Grandes momentos de superacción, romance y un elenco que la descoce. ¿Queremos una continuación? Te aseguro que cuando termines de verla, vas a querer más. Mismo por dos entradas para Village Cines. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá al Instagram @toma1cine, seguinos y probá a ver cuánto sabes de cine. En Toma 1 en serie empezamos a hacer un balance y te quiero recomendar cuáles son justamente las series que sí o sí tenés que ver y que fueron éxito este 2018. Y arrancamos con Luis Miguel la serie. 13 episodios que cuentan la vida de Luis Miguel y contada en primera persona, porque él estuvo en el armado de los guiones. Interpretado justamente por Diego Boneta, un gran actor, y Oscar Jaenada, quien interpreta a Luisito Rey, uno de los malos más malos de la televisión este año, la serie dio que hablar y muchísimo. Estuve hablando justamente con los protagonistas, pero antes, el avance, la recomendación y la charla con ellos. Si me permite, me gustaría aprovechar esta noche para presentarle a un cantante que es mi hijo. Señoras y señores, con ustedes, Luis Miguel.
la familia. Salud. Él es un número uno, nos representa a los latinoamericanos en Hollywood muy bien y hoy es el protagonista de Luis Miguel, la serie. Gracias, Diego Boneta, gracias por este ratito. Quiero saber qué es lo que te pasó a vos cuando te llegó quizás el primer guión, más allá de que venías hablando seguramente con Luis Miguel y demás, pero verlo plasmado en un guión que vas a interpretar, ¿qué te pasó? Mira, lo más increíble de todo esto fue el estar involucrado en una etapa tan temprana. Yo entré antes de que hubiera guiones, antes de que hubiera director, antes de que hubiera ningún otro actor. Y me invitaron a ser parte del proceso creativo de esto. Normalmente un actor entra cuando están a 3 meses ya a filmar y vamos. Y toma el guión. Sí. Y aquí fue en una etapa súper temprana y me invitaron a también producir esta serie con ellos. Entonces, para mí esto realmente es muy especial porque es parte de mí. Claro. Y di todo, años. 2 años de nada más estar viviendo, respirando, comiendo Luis Miguel. Tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Oh, oh. No soy tu proveedor, no soy tu puto empleado, soy tu hijo, carajo. ¿Qué tanto modificaste tu aspecto o cómo lo trabajaste para ser Luis Miguel en pantalla? Una de las cosas más importantes fue hacer el diastema. Claro. El famoso gap. Sí. Que no fue nada fácil. Después de muchas prostéticas y todo, me lo terminaron haciendo para la serie y tuve ese diastema casi un año. Yo quería que realmente fuera un trabajo actoral. Todas esas cosas ayudan. Claro. Pero no me gusta cuando la interpretación de un actor es basada en el maquillaje. Hay ciertos papeles que lo necesitan y depende. Sí, sí, sí. O sea, mucho de la película que estés haciendo, pero aquí realmente quería que fuera un trabajo actoral, entonces fue mucho más importante en convertirme en él, en cómo hablaba, cómo me movía, los gestos, cómo mirar. Diego, seguramente trabajaste, lo sé, lo leí por todos lados, vi entrevistas tuyas con Luis Miguel, hablaste, sí. Hay fotos y demás. ¿Tema más difícil para cantar? Yo creo que La Incondicional. Temazo. Por esos últimos segundos al final, cuando hace todos esos ad-libs, sí, que son altísimos. Sí, y lo hace con voz de pecho. O sea, claro. No lo hace con falsete. Muchísimas gracias. Felicitaciones, gracias, en serio. Gracias. Placer total y gracias por la buena onda, inclusive fuera de cámara. No. Gracias. Ricky. Soy por pobre, me desprecias. Hijo. Yo no te ofrezco riquezas. El lujazo que me estoy dando porque lo tengo delante mío a Oscar Jaenada. Gracias por este ratito para hablar de la serie y para hablar de este personaje que claramente lo que se vislumbra en un primer capítulo es un personaje en crecimiento constante y incisivo, ¿no? Con el personaje de Diego Boneta. ¿Cómo lo viviste vos y cómo fuiste recibiendo los guiones y trabajando en el personaje? Hombre, yo creo que el anzuelo para estar en esta producción me vino por un libro que fue la biografía de Luis Rey. Fui leyendo la biografía y me atrapó. Sobre todo yo cuando leo, tengo mi pluma, voy escribiendo anotaciones y demás, y en esta biografía solo apuntaba por qué hizo esto. Muchos porqués. Tantos porqués que lo vi un caramelo para un actor. ¡Nicky! ¡Va! Primero, siempre, las fans. Vi a un tipo súper especial, porque, ya te digo, no conseguía encontrar una explicación a los actos que había hecho, ¿no? Y eso pues me llevó a aceptar esta serie y luego pues a entender un poco la relación que tuvo con su hijo, que creo que es una de las tramas troncales de la serie, la relación de Luis Rey con su hijo, que fue también pues no solo su hijo, sino también hizo de su manager, hizo de su de todo, y eso pues creó una serie de conflictos que crearon pues el fenómeno de Luis Miguel. Juan, necesito espacio. En mi carrera y en mi vida personal ya no te puedes meter, ¿está claro? Marqué 10 veces a mi mamá. Hay algo raro ahí. Tu madre nos quiere ver. Necesitamos ir a las autoridades y declararla oficialmente desaparecida. Para llegar a la cima, uno tiene que hacer muchos sacrificios. Cuando llegas, te das cuenta que es un lugar solitario.
Bohemian Rhapsody está llegando al millón de espectadores en nuestro país, pero interpretar a Freddie Mercury no fue una tarea fácil para Rami Malek, que además consiguió contentar a la gran mayoría de los fans del líder de Queen, incluso al guitarrista de la banda, Brian May, que cree que el actor se merece un Oscar por su interpretación. Pero quien también dio su bendición personalmente a Malek fue uno de los allegados a Mercury, su hermana. Rami reveló en el programa Jimmy Kimmel Live la reacción de Kashmira Cook cuando lo conoció. Conocí a su hermana, me vio como el joven Freddy con pelo largo y dientes, maquillaje, el look glam rock de los años 70 e instantáneamente se rió. Luego me escribió un email muy emotivo, fue algo muy poderoso. Tener ese voto de aprobación de la gente más cercana a él lo fue todo para mí. Esas fueron las palabras de Rami Malek. En Toma 1 llegó el momento de resaltar algunas curiosidades sobre la historia del cine. Arranquemos. Participás ya mismo por 2 entradas para Billy Cines. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá al Instagram @toma1cine, seguinos y probá a ver cuánto sabés de cine. Otro de los estrenos para esta semana es la nueva película dirigida por Damien Chazelle, a quien ya disfrutamos con La La Land o Whiplash. En esta oportunidad nos metemos en la vida de Neil Armstrong, interpretado por Ryan Gosling, y te cuenta justamente la historia y los costos que supuso tomar esta misión tanto para su familia como para sus colegas. Una peli, como te decía, protagonizada por Ryan Gosling, también está Claire Foy, y una historia con muy buena fotografía, y te recomiendo que la veas en 4D si podés porque está preparada para que la disfrutes de esa forma. Mirá el avance y por supuesto saca tus entradas. Neil. Everyone's in agreement. We need you to be commander. You're going to the moon. First man to walk on the moon. It'll be a hell of a ride. Are you sure? Be an adventurer. Mom, what's wrong? Nothing, honey. Your dad's going to the moon. Our mission is so difficult. Requiring so many technological developments. We're gonna have to start from scratch. Man, that is a big mother. It'll go up like an A-bomb if it blows. Neil, we've had a problem. The rocket's not safe. Open the line! I'm not sure how much more of this we can take, Neil. If we get a bad fire! There's no easy way to save us. They're gone. We need to fail down here so we don't fail up there. At what cost? Well, it's a little bit late for that question, isn't it, sir? 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have serious problems. We've got this under control. We don't have anything under control. What's going on, Neil? Una de mis secciones favoritas, y la tuya también, Toma Uno a Futuro. Los estrenos que se vienen dentro de un par de meses y antes los vemos juntos. Y la película que se viene... Disfrútala, mira. Our world has never been in more danger. Human greed is what drove us underground all those years ago. To escape from your rapacious appetite. I warn you, boy.
are not prepared for the truth. Behind what you seek Y de esta forma llegamos al final de toma 1. Como verás, ya tengo mis entradas para disfrutar de la película que elegí acá en Billit Cines y espero que vos, con las recomendaciones del día de hoy, decidas qué película ver. Esto fue toma 1. Nos vemos la semana que viene.